¿En qué están, gente? YouTube nuevamente, Luke reportándose para hablar del universo. Hola amigos, quiero recomendarles una plataforma, OneXBet. Es una de las casas de apuestas más grandes de todo el mundo, que trabaja con equipos como Barcelona o Liverpool. La primera edición de Perú está en marcha y habrá muchos partidos de fútbol interesantes para ti, como también hay partidos de la Liga de Campeones, la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores. Y ojo que aquí puedes encontrar diferentes deportes que están en la plataforma y ganar mucho dinero apostando a tu equipo favorito junto a mis socios y buenos amigos de OneXBet. También está la sección OneXGame, donde puedes probar juegos divertidos y populares. Esta empresa es legal en toda Latinoamérica. Lo mejor para todos ustedes es que OneXBet ofrece un bono de hasta $100 usando mi código promocional GARRA. El link para registrarse y el código está abajo en el primer comentario fijado. A ver, tema Hernán Novik. Y Jacob, bueno, Jacob no lo quiero tocar tanto. Una vez que exista más información comentaré el tema, pero mientras tanto quiero comentar esto porque, bueno, en la mañana salió Sebastián Rubio, periodista, y dio esta información que dice: todo se indica que Hernán Novik y Claudio Jacob no serán parte del plantel 2023. Ahora, ¿qué pasa acá? Ok, repito, lo de Jacob vamos a tomarlo con calma. Yo pienso que no va a continuar, pienso que, bueno, imagino yo que la U va a buscar rescindirle el contrato. Pérdida o no, pienso que va a haber. Ahora, creo que todavía se va a negociar por ese tema, así que todavía ese tema lo vamos a ver más adelante. Voy a dar mi opinión también, más o menos plantear esto de Jacob. El tema acá es Hernán Novik. ¿Por qué? Porque luego de esto se hizo tendencia el hincha, el universo, la U. Se movía en función a esto. Habla de Novik, continúa o no, debates, polémicas, división de opiniones. Y ahora salió Gustavo Peralta, dice: sobre los rumores en cuanto al futuro de Hernán Novik, el diario Libero, tuvimos comunicación con Juan Delgado, agente del volante uruguayo, y señaló lo siguiente: Hernán Novik tiene contrato vigente de momento y nadie se comunicó conmigo de parte de la U. ¿Qué quiere decir esto? A ver, si bien parece que lo desmiente o lo contradice, podría ir de la mano tranquilamente. O sea, que el agente de Novik le haya dicho a Libero que la U todavía no se ha comunicado con ellos no quiere decir que esto de Sebastián Rubio sea mentira, porque a lo mejor la U lo tiene en cuenta, pero todavía no lo ha avanzado, pero ya tiene una decisión tomada. Podría ser. Yo dejo las dos informaciones y cada uno puede interpretar, sacar sus propias conclusiones. Lo que sí es que acá queda algo bien claro, ¿no? La duda de Hernán Novik. ¿Continuará o no continuará Hernán Novik en la temporada 2023? Y bueno, lo digo porque básicamente creo que tenemos que de una vez resolver ese tema. Primero, ¿por qué Hernán Novik no continuaría? Ya lo he dicho más de una vez. La conclusión acá es simple: Companucci. Companucci no quiere a Novik, no lo ha usado a Novik, ha sido terco con Hernán Novik. Y es más, cuando lo necesitábamos, aún así, era suplente. Lo más lógico es pensar que no va a contar con él la próxima temporada. Ahora, si lo de Gustavo Peralta es cierto y el representante de Novik ha dicho esto, imagino que es porque, quiero creer, porque Novik todavía no se ha planteado irse. Porque es importante esto, porque si Companucci lo quiere sacar y Novik no quiere irse, bueno, va a ser complicado, porque ya Jacob, Novik, prefiero que se vaya Jacob en cuanto a rescindirle el contrato. Pero también podría ser que termine yéndose. Yo sí pienso que Novik podría plantearse, porque, repito, si no van a contar con él, han visto esta temporada, el final con Companucci, yo sí pienso que él lo podría pensar. Pero acá no dice nada de esto, acá te deja entrever como que, ojo, Novik tiene contrato. Si Novik quiere respetarlo, es otra cosa. Pero la realidad, y lo que yo pienso, ya mi postura, es que Novik no va a continuar. Pienso yo, me puedo equivocar, ¿eh? Pero el por qué continuaría Novik simplemente es porque o no tiene otra mejor oferta, o si no, quiere quedarse en la U y se ha quedado picón por este año. Podría ser cualquiera de las dos cosas, ¿no? Novik ha tenido un buen 2021 y un mal 2022 por diferentes circunstancias. Si se va Novik y si se queda Novik, son escenarios muy diferentes y que son importantes para el armado del plantel. Es trascendental saber esto de una vez, o si lo saben, dentro de Universitario de Deportes. Porque si Novik se queda en la U, ¿qué significa? Tenemos un 10, tenemos un jugador con pase, con gol, pero que no va a ser tomado en cuenta y que no va a estar al ritmo, creo yo. Porque si no juega, va a seguir sin ritmo futbolístico, ¿no? Tuvo una muy buena temporada 2021, como digo, pero la temporada 2022 no ha estado al nivel, sobre todo por, bueno, X, ¿no? El tema, bueno, lesión o barra, no sé qué, bueno, toda esa polémica que existió, y luego tema Companucci, ¿no? Que dicho sea paso, seamos sinceros, la única oportunidad que Novik jugó de titular con Companucci en un partido muy bueno de Novik, o sea,
fue cuando Novik anotó y fue el mejor de la cancha. ¿Se acuerdan el partido contra Grau? Bueno, ya hemos visto a Grau, ¿eh?, contra Cristal y contra Melgar, que están en la final. Pudo sacar resultados, así que no era partido fácil y Novik fue el mejor de ese partido. Recuerdo incluso hasta con un gol y solo ahí fue titular. Fue el mejor de la cancha. Fue elegido por la televisión, ¿no? El que no lo quiera ver, no lo quiere ver, pero es así. El único partido de Novik titular lo hizo muy bien. Es más, antes que lo pongan en la caja de comentarios, hago memoria y contra Manucci también. Y puede ser uno de los mejores partidos de la U de la temporada. Y Novik otra vez marcó, otra vez fue importante ese partido. Y bueno, pero en fin, el punto es que cuando fue titular con Manucci, rindió de buena manera en los dos partidos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si Novik es titular, va a estar en un gran nivel. No necesariamente, pero sí podemos decir que las veces que Novik entró, lo hizo bien. Ha habido veces que, bueno, ya no pudo cambiar mucho la situación porque por X motivo, pero normalmente puso su granito de arena, dio asistencias, anotó, trató de generar fútbol, ayudó y no era un cambio por meter, o sea, era un cambio que realmente funcionaba, ¿no? Al margen si luego se traducía el marcador o no, en el juego sí funcionaba lo de Novik. Esto quiere decir y aumenta las posibilidades a pensar que si Novik fuera titular en unos partidos, o sea, constantemente, podría agarrar ritmo y podría marcar diferencia, como lo hizo el 2021. Pero el tiempo pasa también, ¿no? Hay que recordar que Hernán Novik ya es un jugador mayor, es un jugador de 33 años, cumple 34. Y bueno, el declive ya está ahí. Ya está ahí. Yo pienso que ya está en la edad de empezar el declive. Así que si Novik no va a ser tomado en cuenta y Companucci quiere sacarlo, yo pienso que no es tan mala idea, tomando en cuenta el tema de la edad. Vamos a ver si la temporada de Novik, si se queda y juega, si jugara, podría mantener el nivel. Porque ya entra a los 34 años. Ojo con eso. No es cosa menor. Pero para esto hay dos cosas, ¿no? Para saber si es bueno o malo que se vaya también. Hay que tener una conclusión y bueno, mi criterio personal, ¿no? Primero, aparte de la edad, que creo que no es tema menor, y aparte también que no es tema menor, es que Companucci no lo tiene en cuenta porque no entra a su ritmo, ¿no? No corre, no está en la dinámica del equipo. Bueno, si no entra en su idea, también es importante. Yo sí valoro esto, lo veo importante esto, que Novik pueda rendir en la U de Companucci. Tiene que rendir. Pero si no encaja, ya todo más o menos te hace pensar que la salida no es tan descabellada. Alguno dirá, pero tú decías que juegue. Claro, repito lo que he dicho, porque ya está la temporada. La temporada estaba en marcha y es lo que teníamos. Entonces, si es lo que teníamos, Novik tenía que jugar, porque además perdimos puntos por la terquedad de Companucci de no ponerlo. Es decir, en ese momento, en el 2022, ahora, Novik debió de jugar de titular. Las pruebas están ahí. Cada vez que entró, rindió. Pero si tienes la posibilidad de reforzarse, de cambiar de jugador, sería buena opción cambiarla. Yo creo que no es mala idea. O es decir, a ver, hay jugadores buenos afuera, en el extranjero sobre todo, hay mejores jugadores que Novik. Entonces, podríamos intentarlo, ¿no? Pero, ¿cuál es el tema acá? Companucci no quiere a Novik, porque es el 10 clásico, ¿no? Porque, bueno, no corre. ¿Realmente buscaríamos un 10? ¿Es lo que tendríamos en planes o buscaríamos otra posición? Porque, claro, tendría que ser un 10 diferente, ¿no? Un 10 más, no sé, con llegada, un 10 más rápido, más dinámico, con más dribbling, no sé. No el 10 clásico. Sería diferente, sí. Pero está Piero Quispe. Entonces, acá está mi duda, está Piero Quispe. Y claramente Companucci va a apostar por Piero Quispe. O sea, yo veo eso. Yo veo que Companucci, esta temporada que viene, va a seguir con Piero Quispe de titular. Yo creo que va a seguir así. Entonces, traeríamos un suplente extranjero y en ese criterio alguien mejor que Novik. ¿Por qué digo? Porque a ver, a priori te vas a gastar dinero en rescindirle el contrato a Jakob, no hay que olvidarlo, pienso yo, que es lo prioritario, y a Novik. No sé si Novik se quiera ir así nomás. Encima traes un jugador extranjero ocupando plaza, buscando, haciendo una búsqueda, cosa que puede cerrar. Es decir, así como puedes traer un mejor jugador que Hernán Novik, cae la posibilidad que traigas un jugador que no le llegue ni a los talones. Es más, fútbol peruano, es lo más probable. Sobre todo teniendo el caso Cayetano, luego Jakob tan reciente. Lo más normal es que se traiga un jugador que al final no rinda, como lo fue Jakob, ¿no? Esperemos que no, ¿eh? Esperemos que no. No quiere decir que sea así. Porque si trae un buen jugador, espectacular. Quispe suplente. Alguno dirá, no, pero Quispe es suplente. Acá la realidad es que Companucci, al menos bajo mi criterio, yo no lo veo sentando a Quispe. Yo no veo sentando a Givi. Murrugarra creo que está claro que, bueno, debe ser titular. Ahora, pensándolo bien, sí lo veo sentando a Murrugarra si es que trae otro 6. A él sí, porque a él no lo ha usado, ¿no? O no lo usó
en primera instancia y le costó. Podría ser si trae un 6. Pero a Giving no, a Quispe tampoco. Si siente a Quispe, hay que decir que no está del todo mal. Yo considero que Quispe la próxima temporada va a mejorar. Pero tampoco creo que Quispe sea el 10. Yo me mantengo en mi posición que Quispe es medio centro. Es un mixto. Esos lugares son sus zonas. Son sus zonas, la del medio campo, pero no un 10. Puede jugar, sí puede. A lo mejor me calle la boca, pero yo pienso que es mejor que lo usemos de mediocentro. Entonces, si pasa esto, prácticamente no tendríamos un 10. Porque a Quispe sí le voy a exigir más la próxima temporada, pero en función a ser un mediocentro, no en función a ser un 10. Lo que pasa es que hay gente que cree que hay que exigirle a Quispe como si fuera el 10. Quispe en divisiones menores era mediocentro. Claro, puede cambiar posición y puede rendir. Sí, puede rendir. Puede variar. Yo, por lo que he visto, pienso que no. Por ahora tiene que ser mediocentro. Y la cantidad de goles, lo que meta o asistencia, tiene que ir en función a eso. Porque sabemos que un 10 tiene que meter más goles y más asistencias que un mediocentro. Creo que es lógico eso, ¿no? Entonces careceríamos de 10. Por obvias razones, pasaría a ser prioridad traer un número 10. Un jugador creativo. Que no quiere decir que tenga que ser un volante ofensivo, ¿no? A lo mejor un jugador creativo con pase-gol, ¿no? Puede estar en los extremos, ¿no? Se habla de Gabriel Costa, por ejemplo. Considero que Gabriel Costa puede generar fútbol porque Quintero tenía mucho fútbol, ¿no? Y también Quintero se va. Entonces, tenemos muy pocos jugadores con esa creatividad, esa imaginación, ¿no? Del pase. Tenemos muy pocos. Porque Urruti no es así. Urruti es más vértigo. Porque Zúcar es garra, es correlón. Porque, bueno, Polo también es pura velocidad, ir hacia adelante. No tenemos jugadores con fútbol. Nos quedamos con la salida de Novik y con la salida de Alberto Quintero. Tenemos que buscar jugadores con esa característica. Quispe es el único que tenemos actualmente. Y bueno, ya lo he dicho. Quispe no creo que esté para ser ese en estos momentos. Por ende, pasaría a ser prioridad o una de las prioridades mayores lo del tema del número 10. Que no era prioridad con Novik y Quispe. Porque en cierta manera Quispe podría entrar ahí. Y si no, Novik podría entrar. Pero ahora sí pasaría a ser prioridad. Lo primero, el 9, prioridad, sí o sí. Pero en segundo puesto, yo pienso que ya podríamos debatir si lo del 10, si Novik se va, o lo del central. No sé si como tercera o segunda opción, pero por ahí podría estar. La del extremo también es importante. Es que al momento de hacer o de irse tantos jugadores, hay muchas prioridades. La del 9 es la única clara que tengo. Las otras están más peleadas. Y teniendo en cuenta que también, para positivo, es que liberaríamos un cupo extranjero. Creo que eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Tenemos más cosas en contra o a favor con la salida de Novik? Yo pienso que en contra porque no es que no haya rendido. Las veces que ha jugado ha tenido buenos niveles. Lo que pasa es que esta temporada ha sido baja a comparación de la del 2021. La del 2021 fue muy, muy buena. La 2022 ha sido baja. Baja porque no ha podido jugar además y por el tema X, ¿no? Entonces, no sé, ¿ustedes qué opinan? Me pueden poner en la caja de comentarios si creen que debería irse Novik o no. Yo sé que hay gente que la ha agarrado así como que tirria a Novik. Y bueno, yo la verdad es que de todas maneras no creo que sea la gran pérdida como a lo mejor lo era en el 2021 cuando recién terminó esa temporada. Ahí sí era una gran pérdida. O como a lo mejor puede ser una gran pérdida o como fue la salida de Valera. No, no lo veo así en estos momentos ya. Porque aparte Comparici no lo tiene en cuenta. Si tomamos eso en contexto, no es una pérdida que pueda ser traumática. Lo traumático puede ser el post-Novik. La salida de Novik está bien. Lo post-Novik es lo que a mí me preocupa. ¿Mejor que Novik o vamos a traer un jugador que rinda por debajo de Novik? Porque, repito, Novik entra, ayuda. Si viene un jugador que no hace ni eso, como Jakob, vamos a haber dado pasos hacia atrás en vez de pasos hacia adelante. A eso es a lo que voy. Un extranjero no debería ser suplente. Ya lo he dicho, no debería. Yo pienso que Novik tiene condiciones para en la Liga 1 ser titular. Pero bueno, justamente por eso es mi única duda si debería continuar o no, porque va a ser suplente. Pero bueno, ustedes, repito, ahí los invito a debatir. Lo dejo hasta acá antes que se haga más largo. Y bueno, gente, esto ha sido todo por ahora y espero que me escuchen y me vean en una próxima oportunidad.